Hello, YouTube friends, everybody. Today I am going to do a video on how to properly set up and park your RV anywhere or in your house. Like I am in my house right now, but I'm going to do this video in Spanish because I haven't found a good video in Spanish to teach the people that doesn't know how to speak the English language very well and understand it. So you all friends out there that already subscribed to my channel, I'm just gonna excuse myself for a few minutes so I could show the Spanish community how to properly set up the RV and park it and level it the right way. So here we go. If you want to learn the language, here we go. Stay tuned. All right, este video quiero anotarlo específicamente para la comunidad hispana que necesita saber cómo parquear el trailer, el RV, en la casa y anivelarlo correctamente. Le voy a enseñar específicamente unos detalles bien rápidos y básicamente de cómo anivelar su trailer en cualquier lugar determinado, no importa dónde esté. Bien facilito y unos tips muy importantes para que no dañe algunas cosas en su nuevo RV. Ok, primeramente estoy en mi casa, no un camping ground o nada, pero esto aplica a cualquier sitio. Como pueden ver, no tengo el stabilizer bar conectado, solamente el hitch para mover el trailer de un lado a otro. Primeramente, consígase un nivel, no tiene que ser tan grande, pero algo así que tenga algunos ángulos para tú poder determinar el ángulo de al frente hacia atrás o nivel de arriba para abajo. ¿Okay? Luego, si usted no quiere usar la batería de su RV que está en el frente, conéctelo de su RV. Por ejemplo, este RV es 50 amperajes y yo lo tengo conectado a una línea que es un adaptador de 50 a 30 y de 30 con otro adapter que va conectado a los 15 amperajes, que todavía me va a dar 120 voltios, y eso lo conecto ahora a mi casa y así puede entonces darle conexión al RV si no tiene un adaptador de 50 amperajes en su casa. Próximo, usted va a mover el RV donde lo quiera parquear en su casa o en el camping ground, cerca de donde va a estar el pump y la conexión de agua para ponerla hacia el RV. Luego esté seguro de que las llantas o gomas estén chuck con el chuck que viene con el RV cuando usted lo compra, o puede comprarlo en cualquier sitio. Donde yo lo compré, pues vino con el package que nos habían dado y los chucks ya vinieron, pero esto lo puede conseguir donde quiera en la internet, valen bien barato, a algunos $22, y puede chaquear la goma. Es muy importante que chaquee las gomas al frente y hacia atrás. La mejor forma más rápida de obtener el ángulo primero de lado izquierdo y derecho en su RV es tomando la parte de atrás del RV y colocando el nivel en el mismo medio del bumper, como lo estoy viendo, más o menos ahí en el medio, y este nivel le muestra el ángulo en el frente, como pueden ver aquí, y también encima. Es muy importante que tenga un nivel de estos dos lados para que pueda tener una perfecta medida de nivel en su trailer. Pero este nivel trabaja en ambos lados, porque en el medio determina exactamente el nivel del ángulo del trailer. Como pueden ver, ahí está en el medio y está perfectamente anivelado. So, bien importante que anivele el RV del lado izquierdo hacia el derecho, y lo puede hacer en el mismo medio. So, el RV tiene que estar así o así, so anivélalo perfectamente de ambos lados.
Pues como yo determiné esto fue fácilmente. Ya yo había previamente tomado el ángulo del RV y no me estaba dando las medidas correctas. So, usé estas plataformas que son individuales y usted las puede conseguir en Walmart. Fue donde yo las conseguí a $28 y viene un paquete de 10 y ahí está el otro paquete donde pueden ver. Y solamente utilicé 4 pedazos para añadírselas en el lado derecho del RV, como pueden ver que era el lado derecho que estaba no anivelado. So, tuve que añadirle 1 pulgada, que ese es el espesor de cada plataforma plástica. Es un plástico bien duro y las llantas o gomas están pues montadas en este nivel y ahora tengo un nivel perfecto de izquierda a derecha. Ahora, algo muy importante, vamos a nivelar el trailer de arriba para abajo, así, arriba para abajo, y vamos a hacerlo en el área de al frente porque ya vamos a desconectar la guagua de RV y le voy a mostrar un detalle muy importante para que no dañe el retroactivo de subir y bajar su RV. Es muy importante este punto para que no dañe la parte de abajo, que es el tubo que aguanta todo el peso del RV al frente, y si no lo hace correctamente puede doblar y dañar este tubo a medida de tiempo que lo vaya haciendo. So, no queremos que este tubo reciba el peso completo y cuando usted despegue del RV el tubo tienda a irse para atrás y eso lo que hace es que dobla la parte de abajo así y así, y no queremos que eso pase. Le voy a enseñar un punto muy importante para esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle el chuck a la goma muy apretadamente en la parte de atrás trasera de la última goma. Aquí usted va a meter el chuck completamente hasta dentro de la llanta y luego vamos a poner el vehículo suyo en reversa para que cuando usted ponga en reversa su carro, su guagua, esta pega le haga presión a las gomas que están en la parte de atrás y eso sirva de que cuando usted le dé para atrás le va a tocar esta pega completamente aquí dentro a la parte trasera de la pega del RV y eso le va a quitar la fuerza completa de hacia adelante y hacia atrás cuando usted vaya alzando el RV para despegarlo de la guagua. Si no lo hace así y no le pone el chuck a las llantas o ruedas y usted hace esto primero sin ponerle carso a las gomas, lo que viene pasando es que el peso que está puesto aquí encima de esta stabilizer bar, barra estabilizadora, va a ser completamente salido de aquí. Cuando usted se despegue, esta parte que es muy importante va a tomar la fuerza completa y puede irse para atrás. Y lo que va a hacer es doblar este tubo, que no queremos que eso pase. So, esté seguro que ponga su vehículo en reversa y completamente le suelte el freno y ahí está. La llanta ahora está tomando el peso completo de la fuerza del RV hacia el frente. So, ya esta guagua está completamente empujada para atrás y el peso del RV está para el frente. ¿Okay? Ahora, poco a poco vas a ver cuando subamos el RV, vas a ver que la guagua no se va a mover para ningún lado. ¿Okay?
y vas a ver que el peso completo se fue y el tubo no se está doblando, mire. ¿Ve? Ahí se fue completo el peso. Y nada ahora está tocando la guagua. Y la guagua no se fue para el frente ni para atrás. Y cuando desprendió el RV de aquí, el tubo se quedó perfectamente alineado y no hizo esto ni esto. So, es muy importante que este tubo usted lo cuide con mucha precaución y mucho amor para que este tubo nunca se doble hacia el frente o hacia atrás. Ahora, vamos ahora a determinar el ángulo del RV y a frente hacia atrás el nivel correcto. Estamos viendo que está fuera de ángulo, so necesita el RV bajar para abajo para que pueda llegar al nivel correcto. So, ¿cómo lo hacemos? Fácilmente váyase a la parte de al frente y ponga el nivel en la misma cúpula y vas a ver que necesitamos bajar el RV. So, con la misma correcta vamos a subir o bajar el hitch del RV y eso va a determinar perfectamente cómo hacerlo. Ok, ahí estamos viendo que está perfectamente anivelado de al frente. Como ustedes pueden ver, lo pueden poner en la parte del frente de la base de conexión de RV y pueden ver ahora que el RV está perfectamente anivelado de al frente y hacia atrás. Y si quiere estar seguro si atrás está bien, pues vamos atrás. Ahí está, mire. Está un poquito, ahí está, ¿no? Está perfecto, brother, mire. Después que esa burbuja esté entre medio de esas dos rayas negras, ¿ve? Está muy bien. No quiere que esa burbuja pase de las rayas negras y quiere que esté en el mismo medio o muy cerca. Y está muy bien. Otro punto muy importante es que también, para que esté seguro, puede mover, poner el nivel en los lados posteriores del RV y puede usted identificar si el RV está en perfectas, en perfectos niveles, ¿ve? Estamos en la parte del frente y puede también medir la parte del frente en poniéndola en la posterior, a parte de afuera de la pared. Y usted puede ver que el RV en el lado derecho está bien anivelado. Izquierdo está perfectamente anivelado. ¿Okay? Esa es otra forma de usted averiguar el lado del frente de derecha a izquierda. Así como pueden ver, está todo ready para abrir sus partes de afuera, los sliders. Y usted puede entonces disfrutar su nuevo RV o usado RV, donde quiera que usted vaya. Bueno, espero que hayan disfrutado el video que hice para ustedes con un solo nivel. Espero que hayan disfrutado el video y luego voy a hacer nuestro próximo video. Cómo hacer el desagüe de los tanques de cada lado de su RV, el lado gris de aguas de lavamano y aguas de bañarse, y cómo también hacer el lado de aguas negras y cómo hacer todo eso. Nuestro próximo video va a ser detallado exactamente en cómo desaguar esas cosas. Y también si usted quiere un RV y no sabe qué comprar, también estaré haciendo videos en español del RV que yo compré, que es la medida perfecta mía, el gusto y también las cualidades del RV que yo quería y todo lo que me da. Le voy a demostrar todo eso y también voy a enseñarle a ustedes muchas cosas de cómo, qué buscar y qué estar mirando cuando compran su nuevo RV. Hasta la próxima, en el próximo video aquí RVing Traveling Montañez Way. Nos vemos.